Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com. Qué alegría poder compartir con ustedes un programa de Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Estaremos compartiendo este espacio mi esposo Luis Martínez y su esposa Andreina Camargo. En los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora Angie Varela. Para todos, muy buenas tardes aquí desde Venezuela para el mundo entero. Amor. Muy buenas tardes, amigos de Radio Natividad. Bienvenidos nuevamente al programa Tú y yo conociendo a Dios en este inicio del año 2021. Dándole primeramente gracias al Dios de Israel por permitirnos compartir con cada uno de ustedes en esta nueva oportunidad, etapa en el año 2021. De verdad que, bueno, fueron momentos bonitos del año 2020, unos no tan buenos, unos tan malos, pero bueno, el Señor pues siempre se hizo presente en cada una de nuestras situaciones y en cada uno de nuestros momentos. Y por supuesto, pues este año 2020 no nos va a dejar solos. Entonces queremos decirle 21. Que es una buena noticia. La buena noticia es que el Señor te ama. A ti que nos estás escuchando y a aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Dios te ama. Y por eso quiere que este año pues sea mejor que el anterior que pudimos vivir en el año 2020. Muchas sorpresas se vienen para este año y para eso pues vamos a planificarnos, aunque nuestros planes son diferentes del Señor. Y con eso empezamos la cita bíblica. Vamos a ubicarla luego del siguiente corte que tenemos pautado en este instante para cada uno de ustedes. La fortaleza nos viene del Señor, la gracia nos viene de Dios, todo nos viene del Señor y pues bendito sea Dios que pues ya estamos activos, ¿no? Iniciando este nuevo año. Vamos a un momento, un corte musical y regresamos en breve. No se cambien, quédense aquí en Tú y yo conociendo a Dios. Tú y yo conociendo a Dios. En el tema de hoy, gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar allí en la sintonía de Radio Natividad. 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com. En el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Tú y yo, conociendo a Dios. Bueno, como ustedes, pues, un nuevo año. Agradecerle primeramente a Dios porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque estamos alegres, contentos, porque el Señor nos dio una nueva oportunidad de vida. Una nueva oportunidad para poder compartir con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Y bueno, no podemos desaprovechar cada minuto, cada instante. Hay que darle gracias al Dios de Israel porque nos da la vida, nos da ese momento para poder reflexionar y poder decir en qué hemos fallado y pensar estos nuevos planes. Pero como decía mi esposa en el segmento anterior, pues los planes a veces no coinciden, ¿sí? Los planes que yo he organizado para este año 2021 a los que pueda tener el Señor. Entonces, pues tenemos que ir preparándonos. ¿Y cómo nos preparamos? A través de la oración. ¿Para qué? Para que podamos tener en algún momento ese cruce de los planes del Dios de Israel. Conocer esos planes que el Señor nos tiene para este año 2021. ¿Para qué? Porque a veces nos decepcionamos. Pero es que yo quiero esto, quiero aquello y el Señor no me lo da. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? A través de la palabra, de la lectura de la palabra, a través del Santo Rosario. Son formas que nos permiten tener como una mayor cercanía al Señor. Y entonces ahí vamos a comprender y a entender qué es lo que el Señor quiere para este año 2021 de Luis, de Andreina y de cada uno de ustedes que nos está escuchando en este momento. Es que los planes nosotros podemos realizar muchos, pero en sí la última palabra la tiene el Señor. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 16, específicamente en el verso 9,
La mente del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Entonces, hoy que estamos todavía fresquitos, ¿no? Recibiendo esta primera entrada, esta primera semana de este nuevo tiempo o año 2021, en este periodo, pues nosotros deberíamos colocarnos un momento y reflexionar y darnos un espacio para planificar si aún no lo hemos realizado, si aún no hemos planificado nuestro, digamos que nuestro año 2021. Aunque los planes son del Señor, pero lo colocamos ante la presencia del Señor. Y oramos ante el Padre Celestial, recordando de que, bueno, debemos asistir plenamente a la Santa Eucaristía cuando, pues, para nuestro entorno venezolano lo permite. Una semana sí, una semana no. Y en nuestro periodo, pues, nosotros podemos contemplar la gracia y la presencia del Señor también en nuestros hogares. Esa semana en la cual no podemos asistir mucho a los templos, pues esa semana permitir que el Señor nuevamente entre a mi hogar a través de la Santa Eucaristía, que se puede transmitir muy bien a través de Radio Natividad, la que se transmite a través de vía YouTube de Radio Natividad. Bueno, y no es algún pretexto. Uh-uh. Ahora pues las redes sociales también son uh-huh. una oportunidad para que nosotros podamos recibir esa evangelización, ¿sí? Uh-huh. Ahora muchos sacerdotes, para la gloria de Dios, pues hacen la Santa Eucaristía y la transmiten a través de los canales, diferentes canales. Y por supuesto Radio Natividad lo tenemos allí a las 7:30 de la noche, pues la Santa Eucaristía diariamente, y a las 7 de la mañana pues también la retransmitimos. Entonces, pues no perdamos la oportunidad. El Señor nos ama, el Señor nos quiere y quiere que estemos juntos en familia con nuestro matrimonio y que no lleguen esas terceras personas a hacernos daño. Recuerde que el enemigo pues está como león rugiente también, ¿sí? Uh-huh. Buscando a quien devorar, y cuidado, usted se deja que ese león rugiente pues te ataque y te dañe tu familia, te dañe tu entorno familiar que tanto pues has protegido. Y también decirles que pues hay que cuidarnos, mire, hay que cuidarnos cada día más con todo esto, lo de la pandemia, pues es una oportunidad para nosotros, pues también el lavado de manos, el uso correcto del tapabocas, el uso de los diferentes elementos que le permiten tener una seguridad. No un 100%, pero sí, por lo menos hacemos una parte de esto, pues vamos a tener, vamos a cumplir con el objetivo de que no nos contagiemos. Y durante estos días que hemos tenido oportunidad de poder compartir con familiares que quizás tenemos bastante tiempo de no haber compartido, bueno, pues tomarnos como un pequeño resguardo, ¿no? También le ayudamos a ellos, nos apoyamos nosotros y colaboramos con esto, con todos y cada uno de nuestro entorno. Todo pues debe continuar. De hecho, pues ya amaneció y está prácticamente, estamos en el atardecer para luego vivir el anochecer del día de hoy. Y así mismo va a transcurrir el tiempo y solamente queda de nuestra parte poder comprender, que saber que pues yo cuido a Luis, y no es porque Luis lo pueda tener o no, sino es porque yo cuido a Luis cuidándome yo. Bueno, y eso pues también permite que yo pueda cuidar a mi familia, pueda cuidar el entorno donde yo me estoy constantemente, con los vecinos, con los muchachos de donde yo me normalmente me relaciono. Entonces, pues bueno, es un mensaje también. Yo sé que muchos lo dicen, pero no está de más recordar que el lavado de manos es importante, el uso del tapaboca correcto, para que este año 2021, pues bueno, sabemos que tenemos que aprender a vivir con esta pandemia, pero si nos cuidamos, nos protegemos. ¿Y cómo nos protegemos? También a través de la oración. Mira, la oración pues nos va a permitir como elevarnos, a dar ese gran paso tan importante de que lo malo que está sucediendo, pues también saquemos lo bueno. Y lo bueno pues puede ser cosas y bendiciones que el Señor nos tiene preparados a nosotros. Nos cubrimos con la sangre de Cristo Jesús, que tiene poder. Vamos a un corte y regresamos en breve. No se aparten, quédense aquí en Radio Natividad. 7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. El corazón humano genera muchos proyectos, muchos. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Pero al final prevalecen los planes del Señor. Esto lo encontramos en Proverbios 19, capítulo 19,
versículo 21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. ¿Y cuáles son los designios del Señor? Primeramente, que nosotros vivamos en santidad. Eso cuesta un poco, pero vivir en santidad es lo que da alegría y gozo a nuestro corazón. Buscar los planes del Señor no son los mismos que yo tengo. Y siempre nos hemos enfocado en años anteriores en realizar casi que a inicio de año, planificar nuestro año, ¿no? Y bueno, en enero hacemos esto, en febrero hacemos esto. Y luego en el periodo semestral, en junio, en el mes de junio, nosotros casi siempre como que hacemos un enfoque, bueno, ¿cómo vamos en el mes de junio? Esto es algo para nosotros como tipo proyecto personal. Pero hemos comprendido a través del tiempo que a pesar de realizar este proyecto personal, Dios tiene otros planes mejores para nosotros. Dios tiene otros planes mejores para ti, para mí y para todos, para cada uno de nosotros. Y esos planes son tan perfectos los que el Señor quiere para cada uno de nosotros que a veces pues esa parte humana no nos permite comprender, ¿sí? Y no nos permite comprender cuando estamos alejados de la palabra de Dios, de la oración, del contacto directo con el Señor. Porque si dejamos de que todo sea a la deriva, pues no vamos a tener resultados muy buenos. No. Entonces, todos esos planos hay que colocarles al Señor. Y quiero compartir con ustedes, dice esta parte, dice, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador y Señor. Gracias porque en mi bautismo me hiciste Hijo de Dios. Me rescataste del pecado y de la muerte eterna. Me sellaste con el Espíritu Santo. Me sellaste de tesoros celestiales y maravillas espirituales. Gracias. Pero no sabía que me amabas tanto. Hoy me pongo a los pies de tu cruz y te pido que el poder de tu sangre preciosa borre todos mis pecados y mis inmundicias y me des un corazón nuevo. Este está herido, lleno de rencores y vicios, duro como la piedra. Arráncalo, por favor, y dame un corazón nuevo, blando, de niño, que tú puedas llenarlo con tu paz. Señor, yo decido perdonar a todos los que me han herido o negado su amor y su estima a lo largo de mi vida. También me perdono a mí mismo por los pecados que cometí a lo largo de mis días. Reconozco tu amor por mí, amor gratuito e inmerecido, amor por encima de mis reales caídas y infidelidades. Vacíame de mí mismo para llenarme de ti. Vacíame de ti mismo para llenarme de ti. Vacíame, Señor. Tenemos, lo primero que tenemos que pedirle al Señor, ¿sí? Que todos esos rencores, todos esos odios que tenemos del año 2020, pues bueno, vamos a depositarlo a la deriva, vamos a sacarlo a la deriva para que el Señor se pueda entrar. Manifestar, sí. Sí, manifestar en mi vida. Se pueda manifestar en nuestra vida. Y entonces al momento de que vaciamos todas esas cosas que tenemos, que han sido, que no nos han dado buenos resultados, nos vamos a llenar de Dios. Bueno, recordemos que estábamos hace un tiempo atrás, hace exactamente como un mes, decíamos con ese anhelo, ¿no? Vamos a prepararnos con alegría para recibir al Mesías porque estamos en el periodo de Adviento, porque el niño va a nacer. Entonces, claro, pues ya el niño Jesús nació y de verdad qué gusto poder nosotros decir que pudimos desocupar parte de ese corazón, ¿sí? Ahora, si todavía hay algún guardadito por allí, pues es mejor sacarlo, es mejor desocupar para que el Señor se manifieste. O sea, es mejor salir de esta parte de la cual no quiero seguir más, no quiero tener más guardados, no quiero tener más cargas encima, no quiero tener más discordias con los demás. Y de hecho, algo importante, y con esto pues nos vamos a un corte musical y regresamos en breve. Algo importante que es el dejar de criticar. El dejar de cuestionar al otro, dejar de criticar. La crítica me lleva a un estado de, si se quiere decir, de envidia. La crítica me lleva al estado de cuestionamiento propio luego, a pesar cuando transcurre el tiempo. Esa crítica, eso que yo critiqué de esa persona, me es cuestión para mí misma más adelante o para mí mismo más adelante. Si yo estoy criticando constantemente, entonces eso me va, y estoy pendiente, ¿no?, a ver qué hace o qué realiza esta persona, eso me lleva a tener sentimientos de ira, de rabia, de envidia, y estoy alimentando un ser que con eso el Señor no me va a bendecir.
Porque en la misma palabra del Señor hemos conocido que, bueno, somos tú y yo conociendo a Dios, hemos conocido que cuando vamos a orar, perdonen todos sus pecados. Perdonen, perdonen y Dios les perdonará. Entonces, si yo sigo alimentando esto, pues no me va a permitir la gracia y la bendición de Dios en mí. Cuando yo decido soltar, yo digo, bueno, Señor, yo ya no quiero criticar más porque esto va a ser cuestionamiento propio para mí más adelante. Y a veces, ¿quién criticamos más? A la persona que está a nuestro lado. A mi pareja. A mi esposa, a mi esposo. O a mis hijos. A nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues, si dejamos de criticar, pues vamos a tener un mejor ambiente en nuestra familia, en nuestra casa. Téngalo por seguro que si usted deja de criticar en este momento que nos está escuchando, empiece por, déjese de criticar usted misma o usted mismo. A veces nos criticamos nosotros mismos y nos golpeamos antes de que otra persona lo haga por fuera. Entonces, es preferible que empiece por usted. Empiece usted a dejarse de criticar. No, es que me siento muy gorda, me siento muy flaco. No. Vamos a empezar para qué. Para que usted no sea capaz de criticar a los demás tampoco. Por eso que dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Proverbios 19, capítulo 21. Vámonos a un corte musical y regresamos en breve. No se cambien, quédense aquí en Radio Natividad. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Queremos saludar a toda la audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, en especial al Señor que nos ha escrito a través de nuestros teléfonos de personal, el señor Gerson y la señora Vilma, que están en la sintonía de Radio Natividad, que bueno, nos han escrito pues algo bien chévere, ¿no? Bien conmovedor sobre para este nuevo año 2021. De más está recordar que la gracia del Señor permanece por cada uno de nosotros y que Dios siempre provee, el Dios de Israel siempre provee, siempre, siempre, siempre. Es por nuestra fe que se hace viva la palabra de Dios. El Señor siempre provee en realidad. Todo lo que está sucediendo, o todo lo que hemos sucedido, o lo que estamos transcurriendo, pues es simplemente para gracia y para bendición de Él. No crea que es fácil. A veces estar un poco como corto en algunas cosas, pero esto es simplemente para de esta manera que el Señor conozca cómo es que nosotros nos comportamos ante este momento. Cuando no teníamos nosotros personalmente el carro operativo, pues de verdad que nos constaba, pero el Señor siempre, siempre estuvo allí, siempre mantuvo esa comunicación, bueno, y nosotros que permitimos esa comunicación con el Señor. También felicitar y saludar a la familia, a la señora Heidi, que está en sintonía, a su esposo John y los niños. Un saludo para el niño, para la niña que están en la sintonía de Radio Natividad. Fiel oyente del programa Tú y Yo Conociendo a Dios y de toda la programación que tiene Radio Natividad. Jesús, tú prometiste no dejarme solo ni huérfano. Tú prometiste enviarme al Espíritu Santo desde el Padre para que me recordara tus enseñanzas, tu presencia y tu amor por mí, para que me hiciera libre de todo mal, para que me capacitara para ser tu testigo, para inundarme de gozo, santidad y paz, para hacerme luz de tu reino en el mundo. Dios mío, tú no mientes, tú eres la verdad. Por eso pon tus manos sobre mí y lléname de tu Santo Espíritu. Estoy dispuesto a pagar el precio, renuncio al pecado en todas sus clases, especialmente aquellas que más me arrastran y seducen. Decido seguirte y amarte, Jesús. Crea en mí un corazón nuevo. Renueva por dentro con espíritu humilde. Derrama sobre mí agua pura que me purifique de todas las inmundicias e idolatrías. Y dame un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Arráncame el corazón de piedra y dame un corazón de carne para que yo camine y me conduzca según tus criterios. De verdad que este es un año de muchas bendiciones, que tenemos que aprovechar muchas bendiciones para nuestra familia, para nuestro hogar. Y entonces, pues, primeramente, pues, tenemos que terminar de limpiar eso que, pues, tanto daño nos hizo en el año 2020 y darle la oportunidad al Señor. Mira, el Señor nunca nos abandona. Dice aquí, tú prometiste no dejarme solo. Y en el año 2020, pues, no nos quedamos solos, porque siempre estuvo el Señor ahí presente en cada una de nuestras
nuestras vidas. Y esas pruebas fueron pruebas difíciles. Y este año pues van a ser otras pruebas que vamos a ir superando, pero con el Señor. De hecho, siempre estuvo presente la providencia divina de Dios y siempre estará presente la providencia divina. Aprovecho para saludar a las personas que están en la sintonía a través de la web, que nos han manifestado cerca del Reino Unido, en el que se encuentran plenamente en el confinamiento. Y nos dicen, ajá, está bien, estamos allí encerrados y vamos a permanecer allí, pero ¿cómo nos mantenemos? O sea, para mantenernos en la parte laboral. Bueno, mire, de verdad, la desesperación nos aleja de Dios. Si buscamos, ustedes dirán que es como fácil, ¿no?, decirlo, pero en realidad no. La desesperación nos aleja de Dios. Desesperarnos nos aleja, y eso es lo que busca el enemigo, alejarnos de Dios. Si pongo mi confianza en el Señor siempre me provee. Alguien me tocará la puerta, mire vecina, tome, mire vecino, tome. Alguien me tocará la puerta y me dirá, bueno, mire, aquí tiene esto. O alguien tocará mi puerta del correo electrónico o de mi cuenta bancaria o de alguna forma, pero el Señor siempre se va a prevalecer de algún ángel aquí en la tierra para proveer a nosotros que somos nuestros hermanos. Tal vez yo hoy daré y la persona que le doy, ni yo lo sabía, pero esta persona lo necesitaba. O tal vez otra persona me va a dar, esa persona ni lo sabe, pero yo estoy necesitando algo o requiero algo que esa persona nos va a dar. ¿Y qué mejor que recibir la palabra de Dios a través de Radio Natividad? Bueno, la palabra de Dios pues también hace que... Hace nueva todas las cosas. Hace nuevas las cosas. Y hace también de que nosotros cambiemos nuestro pensamiento, aquellas cosas que hacemos mal. Entonces, si escuchamos la voz de Dios, escuchamos esa palabra, pues téngalo por seguro que vamos a reflexionar y vamos a como a parar y decir, uy, yo estoy haciendo estas cosas mal, yo estoy haciendo esto que no es debido. Porque muchas cosas le pueden salir muy bien, pero el Señor siempre está con ese ojo pendiente de lo que estamos haciendo. En la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, en el profeta Jeremías, nos dice en el capítulo 33, capítulo 33, versículo 6, exactamente dice así, pero yo haré que cicatrice su herida y los curaré, los sanaré y los colmaré de paz y de fidelidad. Pero yo haré que cicatrice su herida y los curaré, los sanaré y los colmaré de paz y de fidelidad. Qué bueno, de verdad, Señor, gracias, Padre amado, porque tu palabra se hace vida en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Esta palabra o esta promesa de Dios nos permite a nosotros decir, efectivamente yo voy a dejar de criticar, de señalar y voy a dejar eso que me pesa, lo voy a dejar atrás. Y qué mejor planificarse este año con soltar de esas cargas, con dejar eso para que el Señor se encargue de restaurar mi vida. Yo quiero quiero nuevos amaneceres, quiero nuevas etapas en mí, quiero vivir todo eso. Pero si sigo cargando con lo que tengo, no voy a tener oportunidad de poderlo apreciar, de ver o de disfrutar. Señor, yo quiero de verdad entregarte y dejarte todo esto y cumplir y recibir tu palabra y recibir tu promesa, que lo dice aquí en Jeremías. Nos dice, pero yo haré que cicatrice su herida y los curaré, los sanaré y los colmaré de paz y de fidelidad. Fidelidad, esa es la palabra también de que el Señor siempre está ahí. Y nosotros como matrimonio pues tenemos que apostar a eso, a que podamos tener la nueva oportunidad, ese nuevo vino, ¿sí? Que en nuestra casa podamos tener ese nuevo vino. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir decir, bueno, mire, cuando teníamos 10 años, 8 años, éramos así. Peleábamos por todo, discutíamos por cualquier cosa, discutíamos por los niños, discutíamos por cualquier cosa que nos pasaba, pero hoy yo tengo 15 años de casado, 12 años de casado, y para la gloria de Dios pues hemos podido sobrellevar y hemos podido sanar muchas cosas. Entonces, eso es la parte positiva, las bendiciones que el Señor nos quiere dar, pero solamente cuando entramos en el carril del Señor. Recuerde que hay dos caminos. Si tú escoges el más difícil, pues téngalo por seguro que vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades.
Pero si desde ya, de este momento que estamos iniciando el año 2021, empiezas a escoger el mejor camino, en el 31 de diciembre del 2021 vas a decir, realmente el Señor entró en nuestro hogar. No es en el camino del debo, es el camino del quiero. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. Por allí tenemos el mensaje navideño, ¿sí? Ah, sí, vamos a un corte musical y regresamos en breve. Luego el mensaje y volvemos otra vez con tú y yo, conociendo a Dios. Gente de paz. Tun, tun. ¿Quién es? Gente de paz. Ábranos la puerta que es Natividad. Qué gusto y alegría sentimos en compartir que el niño Jesús, el Dios humanado, ha nacido nuevamente para darnos paz, alegría y gozo. Y como dice en la carta de los Efesios capítulo 1 versículo 17, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo nuevamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y con esto, al llegar aquí, me saco el pañuelo para darle a todos feliz año nuevo. Para darle a todos feliz año nuevo. Y agradecerles a ustedes por la sintonía que han tenido durante todo este tiempo. Son los mayores deseos del programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Radio Natividad, la voz de Dios. En 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. En realidad, si no fuera por estos momentos, uno diría que la gracia, pues, como que no está, ¿verdad? Pero bendito sea Dios por todo el personal que labora en Radio Natividad, por sus técnicos, por sus operadores, por los benefactores, por todas las personas que hacen posible que Radio Natividad salga al aire, por estos dos seres hermosos que el Señor colocó para que se abra una ventana al cielo, una ventana que a la tierra, por estas dos personas que el Señor dispuso en el corazón de ellos para que existiera Radio Natividad. Bendito sea Dios de verdad, porque esta docilidad, igual este ejemplo, para nosotros simplemente podemos decir que debemos ser dóciles a la inspiración del Espíritu Santo de Dios y pues cosas grandes sucederán, así como lo estamos viendo hoy día en este momento o disfrutando a través de su dial 101.7 FM, 95.7 FM o www.radionatividad.com, también desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Pues qué bueno de verdad dejarse guiar por el Espíritu Santo, qué bueno de verdad pues mantenerse con la gracia y la bendición de Dios. Y ciertamente que al llegar aquí pues me saco el pañuelo para darles a todos un feliz año nuevo. Y bendito sea Dios porque existe Radio Natividad. Bendito sea Dios porque pues este año, si Dios lo permite, arribamos a un año más, a 11 años, y mantenernos al aire constante, continuo, donde pues Radio Natividad no te ha dejado solo o sola durante este periodo de pandemia o de cuarentena o de encierro, que pues debemos cuidarnos y todo lo que ya nosotros sabemos, pero Radio Natividad no te ha dejado solo. Constantemente, día tras día, se transmite la Santa Eucaristía, bien sea desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, en vivo en la noche, y al otro día se vuelve a retransmitir esta Santa Eucaristía. También, pues, el apoyo, ¿no?, de la Casa Episcopal. Desde la Casa Episcopal también, pues. Sí, a la una de la tarde, pues, también la Santa Eucaristía por nuestro obispo Mario del Valle Moronte y todo el cuerpo de sacerdotes que están allí en compañía del obispo. También por todos los productores de Radio Natividad, todos los programas, todas las reflexiones, todo, el personal de limpieza, todo, todo. Bendito sea Dios por esta familia de Radio Natividad. Amén, amén. Y bueno, como me causaba curiosidad estos días cuando el Papa decía, no dejen de orar por nosotros, no dejen de orar por mí, decía el Papa Francisco. Y de verdad, pues, también le pedimos a usted, no dejen de orar por cada uno de nosotros, por todos los que hacemos vida aquí en Radio Natividad, para que, bueno, continuemos con esta labor, con esta evangelización que el Señor nos ha colocado a cada uno de nosotros. A cada uno nos hizo el llamado en su momento, a la mañana, al mediodía, otros al atardecer.
pero todos somos importantes para el Señor. Primeramente, el Señor pues es el que nos hace el llamado, no los hombres, sino el Señor. Y a cada uno en su momento pues le hizo el llamado y bueno, así pues hemos conformado esta familia de Radio Natividad, que vamos a cumplir 11 años en este año 2021. Y como decíamos al principio, pues los planes, ¿sí? Los planes son del Señor. Al hombre le toca hacer planes y el Señor dirige sus pasos. Nosotros nos encargamos de hacer los planes, pero el Señor es el que los mueve y dirige. Ese es el que dirige los pasos. Yo creo que con esa parte finalizamos. Al hombre le corresponde hacer planes. A nosotros nos corresponde hacer los proyectos, nuestros planes de meta, lo que nosotros queremos. Y el Señor es el que dirige nuestros pasos. Él dirige cómo quiere que tú pues des ese paso. No es como el que tú quieras darlo, no, es como el Señor te coloca todo a la disposición para que puedas dar ese paso con firmeza, con seguridad, con la certeza y con la confianza plena de quien está delante de ti es el Señor. Por lo tanto, todo lo que te propongas no va a quedar en vano. Al contrario, va a quedar bajo la gracia y el poder de Dios. Ah, que da miedo, que da susto, que da pena. Cierto, esas cosas son ciertas porque somos humanos. Pero nuestra gracia y nuestra fe y nuestra certeza viene de Dios, Padre Celestial, en donde pues Él nos dice otra promesa. Y Él nos dice, llámame y te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto lo encontramos en el profeta Jeremías, capítulo 33, versículo exactamente 3. Llámame y te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces vamos a llamarle al Señor para decir, Señor, mira, este nuevo año yo lo primero que quiero es desocupar mi corazón, desocuparme espiritualmente porque no quiero tener más cargas. Y quiero llevarme bien con mi suegra, con mi suegro, quiero llevarme bien con las personas que pues no me llevo bien ahora, quiero llevarme bien en realidad con mi esposo. He comprendido que en la división no hay unidad, no hay bendición. En la división no hay bendición, ahí es discordia, ahí es, bueno, todo lo que ya hemos vivido. Y por ende, pues ya no lo quiero vivir más. Entonces quiero, pues, desocuparme espiritualmente, comprendiendo que con la unión entra la bendición y que, pues, debo aceptar que a veces soy arrogante o que a veces tengo soberbia y esta soberbia, pues, la coloco ante los pies del altar, ante los pies del madero, ante los pies de la cruz. Ayúdame a desaparecer la soberbia de mi corazón. Yo soy rudo, soy dura o soy duro, depende si es caballero o hombre, pero tengo una dureza que es lo que yo diga y punto, ¿no? O es lo que yo aprecio o veo y punto. Entonces, Señor, yo quiero dejarte todas estas cosas espirituales ante los pies del madero para que restaures mi corazón, me des un corazón de carne y pueda vivir completamente la gracia. A que quizás algunas cosas cambian, por supuesto, pero todo es para bien. Todo es para el bien del que lo ama, ¿no? Al Señor. Ah, sí, en el libro de los Romanos. Bueno, entonces, en la carta de los Romanos. Y agradecerle, pues, a Dios, primeramente al Señor, porque nos da la vida, nos da la salud, nos da la oportunidad. Y nos da este momento también para poder estar con ustedes. Y, bueno, son cosas hermosas lo que vienen para este año 2021. Solamente hay que creerlo, que así es. Circunstancias, situaciones, pasan. Pero el amor de Dios siempre está con nosotros. Queda. Luis, recibimos un mensaje del Señor. Mira, del señor Gerson. Dios le pague. Amén. La emisora tiene una programación muy de calidad. De todo eso se aprende a ser mejor persona día, me imagino, cada día. Y que en estos momentos tan fuertes de situación del país por la pandemia, solo Dios va calmando todo esto y luchar cada día para volver a ser esa Venezuela bella, de que todos volvamos a portarnos como verdaderos hijos de Dios, que Dios te cuide a ti y a tus dos hijos, amén. Son bendiciones de Dios, amén. Saludos de mi señora también, un saludo para ella, a usted. Y bueno, gloria a Dios por todo lo que nos escribe a través de Radio Natividad. Bueno, son algunos de los mensajes que nos están llegando a través del 0414-700-1533. También decirle a ustedes que esta noche tendremos la Santa Eucaristía a partir de las 7:30 de la noche. Estaremos aquí en nuestra casa de oración Virgen María Jerusalén.
Y bueno, 7:30 de la noche y será retransmitida en la mañana a las 7 de la mañana. A la 1 de la tarde tendremos la Santa Eucaristía desde la Casa Episcopal con nuestro obispo Mario del Valle Moronta y con todo el cuerpo de sacerdotes que allí acompañan a nuestro obispo. Continuar, no podemos parar, no podemos flaquear en estos momentos. Es el momento de iniciar con mucha energía, con mucha vibra. El año 2021 pues está hasta ahora comenzando y bueno, así tienen que ser sus planes también. Vamos a colocárselos al Señor para que sea el Señor el que nos guíe nuestros pasos, para que el Señor dirija los pasos de estos planes que estamos haciendo para este año 2021. Sí, vamos a un corte y regresamos en breve. Ya con esto finalizamos aquí en Radio Natividad, tú y yo conociendo a Dios. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 FM, cuando son las 4:53 de la tarde, nos llegan algunos mensajes. Dice, un abrazo, bendiciones para todos. Radio Natividad, nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta, un gran abrazo, feliz año para todos los sacerdotes, al seminario, a nuestro obispo Monseñor Juan Alberto Ayala. Un gran abrazo, familia Andreina y Luis, hermanos. Dios les dé muchas bendiciones. Parte de Ricardo, por aquí nos escribe Ricardo. Aquí dice, aquí de Canelles, para pedir por el Santo Padre, el Papa Francisco y el Obispo Mario del Valle Moronta y todos los grupos de religiosas. También por aquí nos llega un mensaje, dice, feliz año, familia de Natividad. Bueno, gracias a las personas que nos escriben a través del 0414-700-1533. Dándole gracias también por aquí, dice, Dios les bendiga, que el Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes y con este programa tú y yo conociendo a Dios. Bueno. Amén, gloria a Dios. Bueno, y no nos podemos ir sin antes recibir la llamada de bendición. Esta sección que hemos querido contemplar, agregar, que hemos querido disfrutar con todos y cada uno de los sacerdotes que pues hacen parte de nuestra vida, ¿verdad? Y entonces qué bonito poder recibir la primera llamada de bendición en este primer año, en este primer programa, aquí en tu programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, pues, nuestro amigo y hermano Fray Juan Duque. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermanos. Es una bendición poder estar en línea con ustedes también en esta tarde tan especial que Dios nos regala. Dios los bendiga. Amén, Fray. Bueno, en realidad queremos disfrutar del poder grande que el Señor ha dado y ha derramado a través de usted por esta bendición que queremos recibir para esos nuevos planes, ¿no? Estos nuevos proyectos, entendemos que los proyectos son de Dios, pero bueno, a nosotros nos corresponde hacer los planes, pero en sí el plan fundamental es el del Señor. Entonces, ¿qué bendición podemos recibir nosotros como pareja, como matrimonio, para este nuevo periodo, 2021. Por supuesto, claro que sí. Es una bendición también poder compartir con todas las parejas que están siguiendo este espacio radial y compartir la bendición una vez más con la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, con Radio Natividad y con todos los que a través de estas ondas reciben mensajes de formación, de espiritualidad y de crecimiento humano también. Decimos entonces en este momento, nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Allí desde cada uno de los lugares nos encontramos, pedimos la gracia de Altísima, ese Padre que no nos abandona, ese Padre que tiene presente también nuestros sueños, ideales, metas, anhelos. Y para cada uno de los que están siguiendo este espacio, lo van a conectar también a través de las redes, pues que llegue esta bendición. El Señor Todopoderoso está digno aumentar y fortalecer los sentimientos de devoción y piedad para que cada uno de sus planes, proyectos, ilusiones, sueños que nos hemos trazado para este 2021 se puedan cumplir en cada uno de los hogares, como iglesia doméstica y en cada una de las personas que están oyendo esta bendición y se multipliquen en gracia, en vida y en salud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén.
Amén, Padre. Muchísimas gracias, Fray. Muchísimas gracias por estar aquí. Y recibir con los... Amén. Y recibir y estar con nosotros en línea a través de Radio Natividad. Por aquí nos están llegando algunos mensajes. Dice, Dios los bendiga siempre. Bendición. Dice, mil bendiciones. Que este nuevo año sea de muchas bendiciones para todos. Y en especial para ustedes, hermanitos, como matrimonio. Bendiciones. Soy María de Castañeda. Bueno, gracias a la señora María Castañeda que nos escribe. Por aquí nos escribe otro mensaje. Feliz, bendecida tarde. Dios los bendiga. Bendiga. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar allí dándonos a conocer aún más la palabra de Dios. Bueno, somos tú y yo conociendo a Dios. Agradecerle a todos ustedes por estar siempre en sintonía de Radio Natividad. Agradecerle también a la llamada de bendición con el Fray Juan Duque. Y por supuesto, agradecerle primeramente al Dios de Israel por todo lo que nos da, por todo lo que viene. De verdad que no perdamos la oportunidad de recibir las bendiciones que el Señor está por darnos. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. Compartieron con ustedes durante este episodio de Tú y Yo Conociendo a Dios, mi esposa, Andreina Camargo, y Luis Martínez. Mi esposo, Luis Martínez. En los controles nos acompañó Angie Varela. Que Dios me les bendiga. Será en una nueva oportunidad que nos vemos y nos escuchamos por Radio Natividad. Natividad presentó Tú y Yo Conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.